Gabon eta ongi etorri guztioi 16. In Memoriam ekitaldi honetara. Buenas noches y bienvenidos a este 16º In Memoriam por Fernando Buesa y Jorge Díez. Estamos de nuevo aquí en Artium, como llevamos haciendo estos últimos años. Este acto que año tras año organizamos sigue siendo para todos los que forman parte de la Fundación un impulso para seguir construyendo las bases de la convivencia y poder así mirar al futuro con esperanza. Jarraitu nahi dugu, gertatu denari buruzko egiazko kontaketa bilatzeko dugun konpromisoa berrargitaratzen, non biktimak oinarrizko zutabe bat izango diren eta terrorismoaren indarkeriaren deslegitimazioa denok partekatzen dugun zerbait izango den. El recuerdo a las víctimas y la mirada comprometida con su memoria es una de las razones de nuestra existencia. Muchas de ellas nos acompañan hoy aquí y otras no han podido estar con nosotros compartiendo estos momentos de encuentro y reflexión. Gracias a la Asociación Andaluza de Víctimas del Terrorismo, Asociación Extremeña de Víctimas del Terrorismo, Asociación de Ertzainas y Familiares de Víctimas del Terrorismo, Asociación de Víctimas del Terrorismo, SAITU, Asociación en Pro de los Amenazados, Perseguidos y Exiliados a Causa de ETA, Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo, Fundación Rodolfo Benito y Fundación Maite Torrano. Os estamos agradecidos porque contribuís con vuestra presencia y apoyo a tener una imagen clara y nítida de lo que representáis. Denbora luze honetan, gure fundazioa antolakunde gisa hasi egin da eta ibilbide berriei ekin die, gure gizartean izan ditugun gertaerekin batera aurrera eginez. Un año más, esperamos transmitiros todas las ilusiones y proyectos que nos estimulan en el camino hacia la convivencia democrática que debemos de trazar entre todos y todas. Queremos generar impulsos de futuro, tal y como dice el lema de este año. Vamos a escuchar ahora a Sara Buesa, vicepresidenta de la Fundación. Sara, como el resto de jóvenes de su generación, tiene en sus manos el futuro de la sociedad. El compromiso y la fortaleza que transmite, unido a su vitalidad y sinceridad, son la apuesta clara de lo que quiere ser la Fundación Fernando Buesa Blanco. Fundazioarekin batera, Natik, Begoñak, José Antonio, Marta, Carlosek eta Lorenak, terrorismoaren indarkeriak sortu duen mina eta sufrimendua bizi izan dute beste familia batzuek bezala. Zuek, terrorismoaren gainontzeko biktimekin batera, zuen lekukotasunen bidez, gerora optimismoz begiratzeko behar dugun indarra ematen diguzue. Sara, cuando quieras. Gabon, lagunok, ongi etorri eta eskerrik asko gurekin egoteagatik oroimen ekitaldi honetan. Guretzat oso bereziak dira egun hauek eta zuen gertutasuna asko eskertzen dugu. Queridas amigas, queridos amigos, buenas noches. Gracias por acompañarnos en este acto de recuerdo. Gracias a todos los que nos mostráis vuestro afecto hoy y siempre. Y especialmente a todas las víctimas que habéis venido a arroparnos. Sabéis que este es un acto en memoria de Fernando y Jorge, pero también de todas las víctimas del terrorismo. José Antonio, Begoña, Lorena, compartimos un mismo sentir en estos días y para nosotros es muy importante vivirlos en vuestra compañía. No hacen falta palabras para expresar lo que significa vuestra presencia. Basta con mirarlos a los ojos y fundirlos en un abrazo. Hace ya más de 4 años que ETA anunció el cese de su actividad terrorista. En este tiempo han pasado cosas, pero la sensación es que seguimos estando en una especie de impasse, sin terminar de coger las riendas y abordar importantes cuestiones para la construcción de nuestra convivencia. Nosotros visualizamos este momento como si estuviéramos todos en torno a un estanque. Cada uno bien arraigado en su sitio, marcando su posición. En un clima de tensa quietud.
el agua en aparente calma. Nadie se atreve a lanzar un canto rodado que remueva el agua estancada. Todos se miran los unos a los otros. Os propongo dar la vuelta a la cámara, enfocarnos a nosotros mismos y mirar hacia nuestro interior. Traspasar la barrera de nuestra mente y observar nuestras creencias. Descender a nuestras profundidades y detenernos en nuestro corazón. Con la sangre que este bombea, relajar y desentumecer nuestros músculos. Mente abierta, corazón abierto, voluntad abierta. Hoy quiero compartir con vosotros mi propio viaje interior. Cuando mataron a mi aita, fue como si el suelo se convirtiera en arenas movedizas. Como si me arrancaran de cuajo una parte vital de mi cuerpo, un brazo o una pierna, y tuviera que aprender a andar a traspiés. El dolor y la tristeza, la inmensa tristeza, lo inundaban todo y costaba respirar. Vivir mi duelo fue un proceso largo y costoso. Al principio sobreviví aferrándome a mis rutinas. Poco a poco fui asentando y metabolizando mis emociones. Hasta que llegó un momento de reencontrarme conmigo misma, de levantar la mirada y pensar en mí y en mi futuro. Han pasado 16 años. Cuando miro hacia atrás, como ahora en estas fechas de aniversario, la tristeza inevitablemente se reactiva. Y al mismo tiempo es bonito recordar. Pensar en mi aita, en cómo era, cómo pensaba. Recordar un montón de momentos compartidos. Reconocerle en mí misma o en mis hermanos y pensar que de algún modo sigue vivo en nosotros. Sentir su presencia como un ángel de la guarda que sigue mis pasos, que me arropa y me protege. Esta memoria íntima es un bien muy preciado para mí. Recordar a mi aita supone también recordar cómo murió. Sentir la punzada de dolor por la injusticia de su asesinato. Mi aita no quería morir, quería vivir. ¿Cuántas veces pienso en cómo disfrutaría la hora de tantos momentos? Con mi ama, con nosotros, con todos sus nietos. Aquello no tuvo nada de heroico ni de patriótico. Matar solo es matar. Quitar la vida a una persona. A un padre, un hijo, un marido, un hermano, un amigo, un vecino. Causar dolor inútilmente y nada más. Mi padre fue asesinado para imponer un proyecto político totalitario y excluyente. La memoria es esencial para que esto no se olvide. La memoria es un derecho de las víctimas y también es la mejor herramienta de prevención para evitar un nuevo futuro de violencia y terrorismo. En esta memoria pública que necesitamos tejer, los relatos de las víctimas, sus vivencias, son los retazos esenciales. Cuando uno sufre el zarpazo de la violencia, la tendencia natural es aislarse, replegarse en uno mismo y refugiarse en la burbuja de la familia y de la vida cotidiana, un lugar donde encontrar el equilibrio, el bienestar y la felicidad. Al mismo tiempo, personalmente siempre he sentido una llamada que me nace de dentro, un deseo de aportar y de contribuir a algo bueno. Durante años he canalizado este compromiso a través del trabajo de nuestra fundación. Un día, hace 5 años, me propusieron participar en un encuentro restaurativo con un preso de la denominada Vía Nanclares. Llevaba años trabajando en la fundación, pero aquello era distinto. Aquello implicaba no solo aportar reflexión, sino también exponer mi corazón y enseñar sus cicatrices. Compartir mi intimidad, nada menos que con una persona que había pertenecido a ETA. Me tomé un tiempo para pensarlo. La verdad es que en todos los años que habían pasado desde el asesinato de mi aita, apenas me había parado a pensar en las personas que lo asesinaron. Nunca han tenido un protagonismo especial en mi pensamiento ni en mis emociones. No les guardo odio. Y personalmente no tengo ningún problema con que cumplan sus penas cerca de sus casas. Yo creo en la reinserción, creo en las personas, en los procesos de cambio y evolución en las segundas oportunidades. Me parecía que el que aquella persona se hubiera arrepentido y que fuera capaz de reconocer que recurrir a la violencia había sido un error terrible, con consecuencias trágicas e irreparables, era un proceso valiente. Valiente y muy valioso para hacer la pedagogía social que necesitamos. Al mismo tiempo, el vértigo por sentirme tan expuesta me inundó. Y el miedo.
Miedo a que se reabriera y ahondara mi herida. Y sobre todo, mucho miedo a poner tanto de mí misma y que aquel arrepentimiento no fuera sincero. Finalmente, no conseguía armar la confianza y la seguridad suficientes para disipar ese miedo. Supongo que los mensajes que veía en el contexto no ayudaron. Mensajes contradictorios y ambiguos en relación al terrorismo de ETA, mensajes que ensalzaban a personas que habían cometido actos violentos. Para una víctima, abrir su corazón es un proceso muy costoso. Para poder hacerlo es imprescindible tener un marco de seguridad. Seguridad de que uno va a ser tratada con respeto, con empatía, cercanía y afecto, y de no ser nuevamente victimizada. No hay nada más ofensivo y doloroso para una víctima que escuchar mensajes que justifican la violencia sufrida. Por eso creo que cualquier planteamiento que se realice en relación a personas que han cometido crímenes debe ir acompañado de un mensaje contundente, claro y explícito de rechazo de dichos crímenes. Más adelante, hace algo más de 2 años, me propusieron participar en el programa Día a Día compartiendo mi testimonio en las aulas. Y esta vez sí que me animé. La idea de poner mi granito de arena para que mis hijos y las nuevas generaciones tengan un corazón limpio, unos valores sólidos, y puedan vivir y convivir en esta tierra sin padecer lo que hemos padecido nosotros, tiene muchísima fuerza para mí. Durante años me ha acompañado el estigma de ser víctima. Una cierta sensación de que había algo malo en lo que me había sucedido, algo de lo que avergonzarme. Pocas veces antes había hablado con nadie de lo que me había ocurrido, y sobre todo de lo que significaba para mí, de mis emociones, ni siquiera con mi familia o con mis amigos. Y de pronto me vi en un salón de actos con 200 chavales delante. Me sentía como si estuviera en un precipicio a punto de saltar al vacío. Y entonces, respiré hondo, me dejé fluir y puse mi corazón en sus manos. Compartir una experiencia tan fuerte de esta forma, abriéndome con personas desconocidas, implica poner mucho de mí misma. Pero comprobar el grado de atención y el nivel de escucha que ponen. Sentir sobre mí las miradas abiertas y libres de prejuicios. Sentir el calor, la calidez humana, la solidaridad, la empatía. Es simplemente brutal. Es potente y es sanador. Mi experiencia ha sido muy dura y al mismo tiempo muy reveladora. Entre las cosas que he aprendido está el ser más humana y solidaria, odiar la violencia y rebelarme contra las injusticias, ver a las personas, juzgar menos a la ligera y pensar mucho menos en términos de blanco o negro, relativizar y aprender a valorar lo que realmente es importante en la vida, pensar que de algo tan doloroso puede surgir algo hermoso y que compartirlo con otras personas puede hacer que reflexionen, que se emocionen y que tal vez incorporen algo de esos aprendizajes en su día a día, es tremendamente gratificante. A raíz de participar en A Día a Día, entré en contacto con otras víctimas. La mayor parte víctimas de ETA y también del GAL y de abusos policiales. Ya desde el primer momento que coincidimos, se desplegó entre nosotros una sintonía especial. El hecho de compartir una experiencia de sufrimiento generó una empatía inmediata, una sensibilidad y una comprensión mutua. La actitud constructiva de respeto y escucha generaron un clima de seguridad y confianza. Pero lo que me resultó más impactante de todo fue comprobar cómo, partiendo de contextos y de historias de vida tan distintos, habiendo recorrido caminos dispares, cada una con nuestras heridas, con nuestras luces y nuestras sombras, finalmente convergíamos en algo profundo y nuclear, en unos fuertes principios, valores y convicciones. El rechazo nítido de la violencia, considerándola inadmisible e injustificable, incluso como respuesta a la mayor de las injusticias previamente sufridas. Y el valor de los derechos humanos como un absoluto ético. Y, consecuentemente, la defensa de los derechos humanos de todas las personas, los propios y los de los demás. Escuchar a una víctima de abusos policiales decir que lo que ella y su familia sufrieron no justifica el terrorismo de ETA
y que no debe servir para deslegitimar la importante labor que hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad. Escuchar a una víctima del GAL decir que posicionarse rotundamente en contra de ETA y decir que ella no está a favor de la utilización de la violencia para lograr ningún fin, me hizo darme cuenta de algunos prejuicios que tenía y derrumbó muchos de mis estereotipos. Conocer a estas personas, compartir con ellas relatos y reflexiones, ha sido un lujo. Escuchándolas, he comprendido que todas las víctimas necesitamos lo mismo. Una memoria basada en un relato veraz, que deslegitime claramente la violencia que hemos sufrido. Que se señale a los victimarios y se haga justicia. El reconocimiento del sufrimiento injusto que hemos padecido y el acceso a la reparación. Cualquier víctima merece ser tratada con igualdad en estos aspectos. Al mismo tiempo, es necesario hacer análisis independientes y detallados de cada situación. Analizar y asumir las responsabilidades oportunas en cada caso. En mi caso, demando y exijo que se haga un tratamiento específico del terrorismo de ETA. Porque ETA ha utilizado sistemáticamente durante 40 años la amenaza, el terror y el asesinato de casi 1.000 personas, entre ellas Maite y Jorge, para imponer un proyecto político que no admitía la diversidad ideológica o de sentimientos de pertenencia a la sociedad vasca. Este significado político del terrorismo de ETA y de sus víctimas no debe olvidarse. Y porque además, esta estrategia violenta ha contado con importantes apoyos, siendo tolerada por una parte de la sociedad vasca. En mi época del instituto, la defensa de la lucha armada iba revestida de un halo de popularidad, patriotismo, rebeldía, que resultaba muy atractivo para muchos jóvenes. Yo he estado en un concierto y he escuchado gritar desde el escenario «Gora ETA militarra», comprobando cómo gran parte de las personas allí presentes lo jaleaban. Y no estoy hablando de los años 80, sino durante la tregua del 98. Durante años hemos convivido a diario con simbología y mensajes explícitos de exaltación del terrorismo. Tengo muy vivos algunos recuerdos que ahora al pensarlos apenas doy crédito a que fueran ciertos. Como entrar con 16 años en un bar de la Cuchi y encontrarme de frente con un cartel enorme en el que se señalaba los enemigos del pueblo. Y entre ellos estaba la foto de mi hija rodeada por una diana. Y lo que es peor, que mi sentimiento fuera de vergüenza. Y mi pensamiento, por favor, que no me reconozca nadie. Creo que hemos convivido tanto tiempo con la violencia que hemos llegado a perder un poco el norte. De lo que está bien y lo que está mal, de lo normal y lo anormal. Un norte, una brújula de valores que es muy importante recuperar. Ahora, afortunadamente, todo esto parece ciencia ficción. Ya nadie hace apología al terrorismo abiertamente de esta forma. Pero se continúa legitimando sutilmente. Y se alzan voces que justifican la existencia de ETA como una estrategia necesaria en el pasado. No entiendo que aspectos tan básicos como la deslegitimación clara del terrorismo de ETA o el reconocimiento de todas las víctimas estén sujetas a cuestiones de conveniencia o estrategia política. Tampoco entiendo que se condicione a que otros den determinados pasos o a que sucedan determinadas cosas. Lo que está bien, y lo que está mal. Si verdaderamente tenemos unos principios y unos valores, debemos expresarlos sin ambigüedades y practicarlos mostrando una coherencia en nuestros comportamientos y actitudes cotidianas. ¿A qué esperamos? Estoy convencida de que no es posible promover el cambio que necesitamos mirando desde la orilla. Si queremos transformar nuestra realidad, debemos implicarnos más allá y vivir nosotros mismos el proceso de transformación que estamos predicando. Mirarse a uno mismo y embarcarse en un viaje interior supone revisar creencias, hacer frente a contradicciones, conocer las propias fortalezas y debilidades, reafirmar algunas certezas y entrar en contacto con muchos miedos, hasta llegar a encontrar esa perla preciosa y frágil que se esconde en lo profundo de nuestro interior. Podemos guardarnos esta perla para nosotros mismos o podemos compartirla con los demás.
Esto de compartir nuestro interior con otras personas puede resultarnos difícil de llevar a la práctica. No sabemos muy bien cómo hacerlo. Dudamos de hasta qué punto será útil, pensamos que nuestra contribución no puede llegar muy lejos. Nos sentimos solos predicando en el desierto. Pero realmente, si nos apoyamos los unos en los otros, no es tan difícil. Con una pequeña aportación de cada uno podemos llegar a movilizar una gran energía y llegar lejos. Vamos a comprobarlo. Necesito 2 personas voluntarias que se animen a dar un paso. Venga, ¿nadie se anima? Tenemos 1 y 2. Vale, ya está. Bueno. Venga, acercaros. Subir, por favor. Vale. Yo comparto con vosotros un trocito de mí y os entrego mi perla como símbolo. Guardadla, es para vosotros. Ahora vosotros escoged otra perla, vuestra perla, entregádsela a cualquier otra persona del público que queráis y sentaros. Sí, esa os lo puedes guardar. Ser los primeros en animarse a dar un paso al frente bajo la atenta mirada de todos los demás requiere valentía. Ahora os voy a hacer levantaros otra vez. Las 4 personas que tenéis la perla, ahora por favor poneos en pie y venir de nuevo. Vale. Ahora, por favor, coged cada uno otra perla, vuestra perla, entregádsela a cualquier otra persona del público que queráis y sentaros. Compartir nuestra perla con otras personas nos hace salir de nuestra zona de confort, nos hace sentirnos inseguros y vulnerables. Pero cuando comprobamos cómo otras personas nos acogen, nos sentimos reconfortados. Por favor, las 8 personas que tenéis vuestra perla, levantaros de nuevo, acercaros a escoger otra perla, entregársela a cualquier otra persona del público que queráis y sentaros. Normalmente tendemos a abrirnos con las personas más cercanas a nosotros, pues eso nos da confianza. Os animo ahora a las 16 personas que tenéis vuestra perla, que os levantéis, os acerquéis a escoger otra perla y se la entreguéis esta vez a personas que se encuentran sentadas más lejos de vosotras, personas que tal vez ni siquiera conozcáis. Recibir una perla de otra persona es recibir un tesoro, una parte de ella que nos acompañará siempre. Las 32 personas que tenéis la suerte de haber recibido ese regalo, por favor, levantaros de nuevo, acercaros a escoger otra perla de cualquiera de las que tenemos por aquí, entregádselo a algunas personas del público que todavía no tiene perla y sentaros.
Recibir invita a dar. El agradecimiento impulsa la generosidad. Cuando alguien deposita algo valioso de sí mismo en nuestras manos, nos sentimos impulsados a compartir también nosotros algo de nuestro interior. Por favor, las 64 personas que tienen una perla en vuestra mano, levantaros, acercaros a coger otra perla de las que hay por aquí, entregádsela a otra persona que queráis y sentaros. El efecto es multiplicador. Lo que empezó siendo un paso tímido de dos personas es ahora un baile de todos. Ya nadie se siente señalado porque todos estamos inmersos en este esperar y compartir, dar y recibir. Y así, por favor, las 128 personas que tenéis vuestra perla, levantaros, acercaros a escoger otra perla, entregársela a otra persona a las que no tiene perla y sentaros. Siempre hay personas a las que no conseguimos llegar con nuestro mensaje. Es importante tenerlas en cuenta y buscar nuevas formas de acercarnos a ella. Si algunas personas os habéis quedado sin perla, podéis acercaros a coger una hora, o si lo preferís, al final del acto, cuando termine, y así llevarosla como símbolo y recuerdo de lo que hemos compartido. Bueno. Abrirnos, dar a conocer nuestra perla y entregársela a otras personas, supone verse de pronto en medio del estanque con el agua hasta la cintura. Pero la experiencia es transformadora para todos aquellos que se involucran.
Es una sensación muy potente de estar en permanente crecimiento y evolución. Mugitzeak mugimendua sorrarazten du. Eta tartean bagaude, tartean sartzen bagara, bultze egin dezakegu etorkizunari begira. Mila esker. Eskerrik asko, Sara. La actividad de la Fundación va más allá de actos como el que hoy celebramos. Día a día centra sus esfuerzos en difundir los grandes ejes del pensamiento de Fernando: la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, apostando siempre por la palabra como herramienta básica para lograr el entendimiento y el encuentro entre diferentes. Este es un resumen de lo que ha sido 2015. Tratarse para encontrarse consigo misma, una sociedad que debería mostrarse capaz de asumir con franqueza su propio pasado para enfrentarse con garantías a su presente. Asimismo, intervino nuestra vicepresidenta Sara Buesa, que quiso deshacer los nudos que nos atenazan como sociedad para poder mirar al futuro con un corazón limpio. Y mirar al futuro con un corazón limpio. Libre de ataduras, abierto y esperanzado. En marzo, y en colaboración con Mario Naindia Fundación, se presentó la revista Home Plus, en nombre de la democracia, con la presencia de José María Ruiz Soroa, Joseba Arregui y Felipe Juaristi. También con Mario Naindia Fundación tuvimos la oportunidad de volver a tener a Joseba Arregui, que nos presentó su último libro, El terror de ETA, la narrativa de las víctimas. Estuvo acompañado por Natividad Rodríguez, Esosi Leturiondo y Antonio Rivera. En septiembre fue el turno de Raúl López Romo, que nos dio a conocer su formidable trabajo realizado en el informe Foronda, los efectos del terrorismo en la sociedad vasca, y que contó con la presencia de Marta Buesa. En octubre se presentó la publicación editada por la Fundación y el Instituto de Historia Social Valentín de Foronda, La sociedad vasca ante el terrorismo, pasado, presente y futuro, que recoge las ponencias del 12º Seminario Fernando Buesa, celebrado en 2014. En el acto estuvieron presentes Antonio Rivera, Jesús Loza y Luis Castells. Por último, en diciembre, José Antonio Pérez y Fernando Molina nos presentaron su libro El peso de la identidad, mitos y ritos de la historia vasca, acto en el que también participó Teo Uriarte.
En abril, y bajo el formato de un cineforum, tuvimos la oportunidad de ver junto con su director, Fermín Ayo, el documental Reconciliación. Posteriormente, hubo un interesante coloquio en el que, además del propio director, participaron también Sara Buesa, Josu Elespe e Inés Núñez. Recuerdo una conversación que tuve con mi ama pues 4 días después del asesinato, o así, ese fin de semana, que era un día de estos de invierno, soleado, muy bonito, que fuimos a dar un paseo ella y yo, y recuerdo que me dijo, ¿sabes? A pesar de todo lo que nos ha pasado, creo que la vida es bonita, que la vida vale la pena vivir. Gorrotoa inoiz ez da izan gure etxean bidea. Gurasoei beti eskertu izan diet hori. Zeren guri gertatutakoa gertatu ondoren, burua galtzea oso erresa da. En noviembre, la Fundación invitó a la ciudadanía a ver la obra teatral La mirada del otro, de la compañía Proyecto 43-2, que nos acercó de manera artística y pedagógica el dolor causado por el terrorismo mediante los encuentros restaurativos que tuvieron lugar en la denominada Vía Nanclares, entre víctimas y victimarios. En el ámbito de la educación en valores, seguimos apostando por la difusión y la defensa de los derechos humanos. De abril a octubre del año pasado, se itineró por 5 localidades alavesas, Ollón, Llodio, Amurrio, Iruña de Oca y Alegría Dulanchi, la exposición La tira por los derechos humanos, que muestra los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos a través de viñetas gráficas con el objetivo de facilitar su conocimiento y análisis. Por otro lado, en mayo, en el Centro Cívico Egoalde de Vitoria-Gasteiz, pudo verse la exposición Viñetas por la Paz y contra la Violencia, una muestra compuesta por unas 200 viñetas que recoge cómo percibieron durante el periodo que va de 1977 a 2002 la realidad del terrorismo una veintena de los mejores dibujantes de la prensa escrita de los principales diarios. Por último, en diciembre, se organizó una charla-coloquio sobre la defensa de los derechos humanos en la escuela, con la presencia de José Ángel Cuerda, Arantxa Basagoiti y Fermín Barceló. En el mismo acto, se presentó el segundo videojuego trilingüe Bloggers of Concordia, ideado por la Fundación y desarrollado por Playful Robot, y en el cual se aborda el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que se puede descargar y jugar online entrando en www.concordiabloggers.com. En octubre tuvo lugar el 13º seminario Fernando Buesa bajo el título La paz era esto, sociedades después del trauma colectivo. Durante 2 jornadas, una veintena de ponentes reflexionaron sobre qué sucede cuando sociedades que han sufrido un trauma colectivo violento como Irlanda, Argentina, Chile o la ex Yugoslavia tratan de recobrar una cierta normalidad cuando la violencia cesa. Fueron diversas las visiones que pudieron escucharse, pero todas ellas estuvieron encaminadas a tratar de aportar luz en el camino de la construcción de una sociedad vasca en paz y libertad, que sea tolerante y respetuosa con su pluralismo social y político. Y nos decía el año pasado que Paulestia que la paz era esto. Y hemos comprobado en el seminario que todo final de un periodo de violencia política, que la llegada de la paz, entre comillas, supone siempre una solución imperfecta, en palabras de nuestro buen amigo Slomo Benamí, y el final del terrorismo en este momento evidentemente lo es. Por último, cabe destacar que la Fundación sigue participando activamente en el Consejo Vasco de Participación de Víctimas del Terrorismo. También dedica una parte importante de sus esfuerzos en trabajar por la educación en valores junto con otras entidades que forman parte del Foro de Asociaciones de Educación en Derechos Humanos y por la Paz. Asimismo, mantenemos una excelente relación con el resto de asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo, participando y colaborando en muchas de las actividades que organizan anualmente. Por otra parte, se sigue trabajando sistemáticamente en el Centro de Documentación e Investigación y en la actualidad hay recopilados más de 9.000 archivos, de los cuales alrededor de 3.000 han sido ya tratados y clasificados, estando disponibles para su consulta en la base de datos online del centro.
Este ha sido, en resumen, nuestro trabajo en 2015, que también nos deja una nueva página web, más moderna y accesible, en la que puede encontrarse fácilmente toda la información y trabajo de nuestro día a día. Nuestra web, junto con las redes sociales, son unas excelentes vías de comunicación interactiva con la ciudadanía para difundir nuestro mensaje y seguir avanzando nuestro férreo compromiso con la memoria de las víctimas, la defensa de las libertades y la educación en valores. Demokrazietan adierazteko askatasuna eta informazio sarbidea herritarren oinarrizko eskubideak dira. Prentza, irratia, telebista, komunikabideak azken finean ezinbestikoak dira gure gizartea garatzeko eta aurrera egin dezan. Baina Euskadin kazetaritzan aritzea ez da beti erraza izan. Este año la Fundación ha considerado oportuno contar con la presencia de alguien que conoce muy bien el ejercicio del periodismo y el valor de la palabra. Ha desarrollado su profesión en momentos y circunstancias muy difíciles, pero su voz nunca se ha quebrado y siempre ha hablado alto y claro en contra del fanatismo y la barbarie terrorista. Desde su profundo conocimiento de nuestra sociedad y de nuestra realidad, puede aportar reflexiones valiosas que nos ayuden a avanzar hacia el futuro. Tiene la palabra Iñaki Gabilondo, a quien agradecemos su generosidad y su presencia hoy entre nosotros. Arratsaldeon, buenas tardes. Natividad, Begoña, José Antonio, amigas, amigos. Bueno, después de lo que hemos sabido que ha hecho la Fundación y lo que nos ha contado Sara, yo creo que tendríamos, sobre todo, que recogernos en una especie de silencio compartido para la reflexión. Gracias por esto. La aportación que yo puedo hacer desde mi punto de vista es seguramente muy poco útil, pero desde luego, si algún valor tiene, será el de mi sinceridad, porque voy a expresarles con toda sinceridad cuáles son mis pensamientos y mis impresiones en torno a este asunto. Para comenzar, he de decir que me produce un enorme desgarro siempre saber que estamos ante desenlaces imperfectos, como se ha dicho, la paz era esto, que no existe la más mínima posibilidad de que pueda darse la sensación de que se compensa, de que todo el drama vivido, el esfuerzo que se realice, está condenado a ofrecernos siempre una cierta frustración. Que no hay nunca forma de que el mal sea del todo derrotado, que el bien sea del todo vencedor. Que la historia de la humanidad condena a los seres humanos a vivir con el arrastre de todas las secuelas de lo que nunca se termina de redondear. Es una maldición de la historia que ha llenado de insatisfacción a millones y millones de personas y que les ha exigido un esfuerzo suplementario más allá del esfuerzo que ya se hacía al digerir, al soportar los dramas. El esfuerzo suplementario de abordar, porque todo era insuficiente, los caminos que aún aguardaban. Nunca se ha cerrado, nunca a satisfacción de nadie, ninguna historia de esta naturaleza. El episodio que pasa por ser el más redondo y definitivo, la lucha contra el nazismo, que acaba con clamorosa derrota del nazismo en el campo de batalla, con la aceptación de la derrota, con un juicio ante el mundo entero, con el poder de una potencia como los Estados Unidos depositando toda su carga sobre el asunto, con el impacto universal por los espantos de Auschwitz, se saldó con 18 condenas. 18 condenas. No ha habido en la historia nunca un episodio en el que se haya podido manifestar de forma más aplastante la victoria y la derrota. 18 condenas. La sensación de que miles de culpables paseaban por el mundo, que había una especie de condena añadida, que es la condena a la impunidad de demasiados,
en el ejemplo más redondo que se puede poner, nos enfrenta a esta terrible verdad. Así como el dolor no se acaba nunca, se conserva siempre, se transforma de dolor agudo en dolor crónico y siempre se conserva, parece que la humanidad siempre se ve obligada a vivir la insatisfacción de estos episodios sin poder encontrar nunca el descanso, porque la batalla nunca termina, porque la pelea nunca se acaba, porque hay que estar permanentemente en combate. Las vueltas que la historia se da a sí misma, cómo se engaña a sí misma, pasando páginas para poder seguir hacia adelante. Cuando los franceses una buena mañana se comunican a sí mismos que son todos inocentes y que nadie ha vivido ningún tipo de complicidad con el nazismo. Cuando todo el mundo se decreta a sí mismo héroe o casi miembro de la resistencia en un ejercicio que todos sabían que no era verdad y que es un poco el pacto que el país se hace a sí mismo para continuar. Los acuerdos se están tratando de suscribir en La Habana, el gobierno colombiano y, en fin, los que les han producido tantísimos millones de disgustos y miles y miles y miles de muertos, desgarrando una sociedad que sabe que no va a poder en modo alguno triunfar la justicia que necesita triunfar, que se van a tener que pagar esfuerzos extraordinarios, precios añadidos, todavía más precios añadidos a los que ya se han pagado. La historia de nuevo nos desafía recordándonos que no habrá manera de tocar la campana que finalmente nos regale lo que merecemos, que nos sea regalado. El franquismo, la democracia ha triunfado, nadie duda que la democracia ha triunfado, pero sin embargo coletean y coletean permanentemente los restos de las asignaturas que nunca se terminan de aprobar, en ningún caso se terminan de aprobar. Hasta en el caso que he puesto del ejemplo paradigmático del nazismo derrotado de forma clamorosa, como ninguna otra cosa ha sido más clamorosamente derrotado, tiempos después hubo de convertirse en delito la negación del holocausto. ¿Por qué? Porque había quien negaba el holocausto. Y porque a pesar de que todo había acabado como no puede acabarse de forma más aplastante, brotaban aquí y allá señales de un tipo y de otro. Todavía hay sectores de la sociedad, en fin, que en la memoria del carlismo remoto, pues consideran una traición el abrazo de Vergara. Las historias van arrastrando secuelas y secuelas y secuelas, condenándolos a la absoluta y perpetua insatisfacción. O a la continua y perpetua batalla. La batalla por los derechos, la batalla por la libertad, la batalla por la dignidad de las personas, es una batalla que merecería ser un día reconocida y definitivamente consagrada y definitivamente incorporada a la vida, y reclama, sin embargo, la batalla que nunca puede detenerse. En el caso concreto de Euskadi, cuando ha terminado lo que ha terminado con la sensación que tenemos todos de que esto es terminar, nos plantea, como tantas veces en la historia, esa tremenda injusticia de la justicia que no puede nunca llegar de una manera definitiva. Algunos piensan, pero si esto no ha podido terminar, ¿cómo podemos decir que ha terminado si están en las instituciones los que antes estaban matando por estas instituciones? Cometemos la injusticia de no poder matizar porque no están en las instituciones, porque ETA ha sido derrotada, ETA sabe que ha sido derrotada. No hay ni una sola duda de que ha sido derrotada. Y los que están en las instituciones se han tenido que quedar con una parte del mensaje de ETA que es el que puede democráticamente ser peleado por los demás, el derecho a la independencia o el socialismo. Pero la doctrina de ETA no era la independencia del socialismo, era la imposición de la independencia del socialismo por la fuerza en un mensaje totalitario. Ese ya no podrá ser articulado así. Tendrá que defenderse sin esas bazas. El fondo del alma etarra no está en las instituciones, no puede estar en las instituciones, era la imposición, y la imposición ya no está, porque el mensaje convertido en objetivo político disputa con otros el objetivo político. Los presos, la ficción,
el superlativo chantaje que le está haciendo ETA a sus presos, que me parece inexplicable que todavía no estén todos observando hasta qué punto están siendo utilizados de manera completamente vil, lamentable, infantil, diría, tratando de aparentar una especie de secuencia final de la historia ya acabada, para dar la impresión de que no ha acabado aún, porque aún tenemos una baza que jugar, cuando no hay baza que jugar, salvo que les tienen chantajeados a sus prisioneros, que ya no son prisioneros del Estado, son prisioneros de ETA. Son prisioneros de ETA que aguardan lo que nunca ocurrirá y que están sencillamente intentando aparentar que no ha pasado lo que sí ha pasado. Tendrá que ver el Estado cómo gestiona estas cosas. En algunos momentos de la historia, lo que ahora se reclama como aparente, en fin, no derrota del todo, el Estado lo hubiera podido regular. En algún momento se acercaron los presos, 180 y tantos presos en la segunda tregua, hasta con Ortega Lara secuestrado, hubo acercamiento de presos, varios de ellos con condenas de sangre. Si el Estado tiene maniobrabilidad, si la legalidad otorga movimientos de aproximación, de atenuar, hay caminos para avanzar. Los niega ETA con su posición irreductible, convirtiendo en irreductibles a unos prisioneros de ETA, que no del Estado, haciendo esa simulación de una historia no terminada, cuando la historia sí que ha terminado. Pero ha terminado como pueden terminar las historias, a medias, medio sin terminar de andar, porque queda muchísimo camino por andar. No solo queda por andar el camino que ETA se cree que queda, que es el de qué hacemos con los presos, que es un juego de política, de alta política, que merecería una conversación aparte, no me parece el tema de hoy. Lo que queda por hacer es que la sociedad vasca se movilice con la conciencia de que tiene una enfermedad que nunca ha reconocido. Yo creo sinceramente que mi pueblo, al que amo, al que admiro, que tiene capacidades extraordinarias y que ofrece ejemplos permanentes de voluntad, de vanguardia, de espíritu solidario, no ha aceptado que está enfermo. Incluso cuando yo he dicho esto en algunos foros, me han reñido porque no aceptan esa realidad. Estamos enfermos. No hemos podido convivir 40 años con este espanto sin haber quedado, en cierto sentido, envenenados en una o en otra dosis de ese extraordinario y fatídico veneno que introduce la coexistencia con la violencia. Vivir junto a la violencia, estar al lado de una vida que se desarrolla marcada por la violencia. Ha habido un silencio colectivo que no ha sido todavía sustituido por un clamoroso y oficial reconocimiento de ese silencio. Esta actividad que desarrolla la Fundación la tendría que estar desarrollando toda la sociedad. Sé que la desarrolla la actividad política, sé que se están haciendo muchísimas cosas. Hay una enorme desproporción entre la actividad que despliegan las víctimas y la actividad que debería estar desplegando una sociedad si supiera, si fuera consciente, de que solo tendrá futuro si es capaz de depurar su sangre enfermada por el contacto con la violencia. Los juegos de deslegitimación que tienen que estarse produciendo no a través de los foros que no necesitan decirse lo que ya saben, sino a través de los que necesitan decir lo que nunca han dicho, aunque lo saben y en voz alta. Tenemos que salir del armario todavía. Todos somos, en una o en otra medida, culpables de silencio, culpables de, porque la vida reclama, continuar, haber continuado cuando las circunstancias estaban siendo las que todos estamos conociendo. ¿Cuál sería el mecanismo de articulación de la doctrina central? Escuchemos al asesino de Fernando Buesa. Dijo: hemos asesinado a Buesa porque era culpable del conflicto vasco, como responsable del conflicto vasco. Ahí está situado el centro de gravedad de nuestra batalla. Ahí está el centro de gravedad de la batalla contra la legitimación de ese discurso que se pasea todavía por algunos rincones, por algunos lugares y por algunas conciencias. Había un problema político, como mil problemas políticos en el mundo hay, a lo que llaman conflicto. Es al conflicto de las violencias enfrentadas que dicen, y ahí no había más culpable que ETA. Nunca ha habido otro culpable más que ETA. Nunca, jamás,
Ha habido solo un culpable, ETA, del conflicto, entendiendo como problema político que se articula a través de la violencia, solo ha habido un culpable, ETA, no ha habido ningún otro más. La deslegitimación de ese discurso tiene que incluir lo ilícito y lo ilegítimo. No tenían ninguna legitimidad para hablar en nombre del pueblo vasco, no lo han tenido nunca, ninguna vez, ni un día de todos los de su historia. Cuando algunos de los de la Vía Aranclares han salido a la calle, han expresado su sorpresa al ver cómo está la sociedad de cambiada. De pronto han descubierto que, sí, la burbuja de su entorno todavía seguía siendo la que era, pero notan que dicen, la sociedad ha cambiado. Ni cuando no había cambiado podían representar aquella sociedad. Nunca han representado a esa sociedad. El discurso deslegitimador debe incluir esa afirmación. Nunca representasteis a este pueblo, jamás representasteis a este pueblo. La violencia inmoral que practicasteis, la practicasteis en nombre de un pueblo que no os estaba otorgando, nunca os otorgó, nunca esa representatividad. Ni incluso las épocas que ahora se recuerdan como aquellas en las que las atmósferas circundantes parecían acompañar, nunca el pueblo vasco apoyó esa acción. Hubo colectivos que sí lo hicieron y hubo silencios cómplices y hubo, en fin, miradas a derecha o izquierda o ojos que se cerraban. Nunca. La ilicitud, la ilegitimidad, la inmoralidad. La inmoralidad del asalto a las vidas, del asalto a la libertad, del asalto a la dignidad. La inmoralidad de la imposición de unos modelos políticos que, como tales modelos, podrían ser perfectamente válidos a pelear con otros modelos por la vía de la imposición totalitaria. La determinación de que hay una sociedad que es la de nosotros y otra sociedad que es la de vosotros. Ese tipo de barbarie es la que no está siendo, a mi juicio, suficientemente combatida porque no ha sido suficientemente interiorizada por la sociedad. Yo creo que hay un porcentaje muy alto de vascos que no saben que tienen dentro esa especie de virus de la duda en torno a lo que fueron en un momento o en otro haciendo, repasando con historias que parece que hasta aquí sí, pero a partir de aquí no. Yo creo que no se ha terminado nunca de entender la avería profunda que tiene el pueblo vasco como consecuencia de este asunto. Sé que se están haciendo muchísimas cosas y lo aplaudo y lo felicito. Desde las instituciones, muchísimas, pero en la sociedad se ha producido a demasiada velocidad una sensación de que este asunto se ha terminado. Yo puedo entender que esa sensación casi se necesite, el ser humano necesita vivir. De hecho, el primer testimonio de las víctimas tendrían que ser, puesto que nosotros fuimos condenados a muerte y defendemos la vida, vivir quiere decir seguir andando, vivir quiere decir avanzar, vivir quiere decir dar el siguiente paso. Y por eso los antecedentes que he contado han sido así, porque siempre la vida nos ha obligado a continuar, aunque estuvieran todavía sin cerrarse todas y cada una de las heridas del pasado. Sí, pero como esa vida empuja tanto, a una especial velocidad, a una gran velocidad, hemos como abrochado el episodio. El discurso oficial viene a decir, ha quedado esto atrás, hemos vuelto a nuestra vida, qué bien, y celebramos con alegría justificada la etapa nueva, con alegría justificada, pero sin haber dicho, a mi juicio, empezamos un nuevo tiempo, pero nos queda pendiente la depuración colectiva de este proceso. No se está haciendo, a mi juicio, y no se está haciendo a escala individual y colectiva. El tema de la normalización de la vida tiene muchos niveles, y estamos todavía en el primer nivel, el de la satisfacción por la coexistencia. Pero coexistir es una cosa y convivir una cosa muy diferente. Estamos coexistiendo, y es una bendita y venturosa buena nueva, coexistiendo, pero no estamos conviviendo. Convivir es compartir un objetivo, un modelo, una ilusión, una aventura, dirigirse hacia un horizonte de una manera común. No hay nada de eso, ni muy remoto parece que pueda hacerse eso. La convivencia está muy lejos, la coexistencia no, la coexistencia se ha producido y me parece extraordinariamente satisfactorio, pero la convivencia está muy lejos. Y no creo que todavía ha entendido con exactitud el pueblo vasco la magnitud de la dificultad que se ha creado con la construcción de unidades de burbujas sociales aisladas que viven con unas diferencias
tales que, bueno, que la diferencia que puede significar que una persona que viene atravesando el estrecho y llega a una playa donde se topa con una chica que está en traje de baño, pues no es mayor esa diferencia que la que se da en nuestro pueblo entre los distintos colectivos que viven unos de espaldas a otros. Yo lo he contado alguna vez y lo cuento otra vez. Un importante líder de la izquierda abertzale me dijo a mí un día, cuando Eusko Alkartasuna llegó a un acuerdo con nosotros y estábamos en la etapa en la que íbamos por ahí, por todos los pueblos y asambleas, llevándoles la noticia de que entrábamos en otra fase y que definitivamente pasábamos ya, entrábamos en la vía democrática y que quedaba todo atrás en aquella etapa tan positiva. Eusko Alkartasuna estaba participando en la acción por primera vez con ellos y una persona de Eusko Alkartasuna intervino en un mitin de estos de la izquierda abertzale para expresar su opinión. Y esa persona de la izquierda abertzale, una importante autoridad, me dijo a mí, nuestra gente decía que le parecía el de Eusko Alkartasuna un marciano. Es decir, a los de la izquierda abertzale, esta persona de Eusko Alkartasuna les parecía un marciano. ¿Qué les hubiera parecido una persona del PNV o del PSOE o del Partido Popular o de Ciudadanos o de UPyD? ¿Qué les hubiera parecido? La existencia de universos aislados, cerrados, separados unos de otros no es suficientemente evidente como para que tengamos conciencia de la magnitud de la aventura que tenemos por delante. La magnitud de la aventura de construir un universo común, esa es una acción de la política. Todos los otros procesos son procesos que temen hacerse individualmente. Los procesos de la reparación, los procesos del perdón, los procesos del arrepentimiento, los procesos del reconocimiento de todos y cada uno de nosotros de lo que hubiéramos debido hacer y no hicimos. El reconocimiento de todos y cada uno de nosotros de la asignatura que tenemos pendiente para con las víctimas, para con nuestro propio futuro, para la deslegitimación del discurso, para... Esa es una batalla. Y hay una batalla que es la batalla de la política, la cual está comprometida con esta sociedad de manera sagrada, como un auténtico sacramento, a hacer esfuerzos para conducir a esta sociedad hacia la búsqueda de unos territorios comunes que puedan llevarnos a unos horizontes comunes. Ahora mismo eso es ciencia ficción, absoluta ciencia ficción. Esa batalla es determinante para que podamos decir que quedan atrás los episodios en los que un modelo de sociedad quiso ser impuesto por la violencia. Yo he de añadir, además, impuesto por la violencia y empleando palabras que nos degradaban como vasco. Yo, como vasco, me sentía absolutamente degradado cuando alguien decía que lo hacía en nombre de mi pueblo, nunca lo hacía en nombre de mi pueblo, y cuando encima decía que lo hacía en nombre de mi pueblo oprimido, de mi pueblo oprimido. Los que hemos tenido por razones profesionales oportunidad de ver algunos pueblos oprimidos de verdad, nos preguntábamos si no merecerían esas palabras ser guardadas y ser manejadas solamente en los lugares y los momentos que merece la pena. Vayan ustedes a Gaza y vengan después a hablar de un pueblo oprimido. ¿Cómo podemos permitir en esta sociedad del primer mundo que alguien en nuestro nombre mate y además diga que mata en nuestro nombre, en nombre de nuestro pueblo oprimido? Qué poco paladar social, qué poca conciencia histórica, qué poca conciencia de la realidad, qué poca conciencia de la vida, cuánta barbaridad junta. Por tanto, yo, que no quiero prolongar esta intervención, quisiera sencillamente resumir así. Conmovidos por su dolor, impresionados por su dolor, en nombre de su dolor tenemos mucho que hacer, pero hemos de decirles que hemos de hacerlo sabiendo que a ustedes le toca una papeleta ingrata. Fíjense ustedes cuando encima la justicia les tiene que apartar. ¿Cuántas veces le ha dolido eso tanto a las víctimas? Decir, pero si nosotros tenemos el máximo derecho, nadie tiene más derecho que nosotros, a ser los abanderados de la causa de la justicia, a reclamarla, a exigirla, a decir qué condiciones hemos de poner para que las cosas se hagan, qué ha de ocurrir con los presos, qué no ha de ocurrir, etcétera. Pero ¿quién mejor que nosotros estamos legitimados? Y la justicia les dice, no solamente no es así, sino que deben ustedes apartarse. Y en un juicio con jurado no valdría usted víctima del terrorismo. Y en todas las películas que hemos visto 44.000 veces verán ustedes que los implicados directamente no pueden participar en la acción de la justicia, porque la justicia democrática les necesita fuera. La justicia democrática se ejerce así y es otro añadido tremendo, tremendo
dato que se le ofrece a las víctimas, señoras víctimas, señores víctimas, en su nombre actúa la justicia democrática, pero en nombre de la justicia democrática deben ustedes apartarse y no entender que eso sea un juego de apoyo al verdugo y de desprecio a la víctima. Es así como actúa la justicia democrática. Es tanto lo que se le pide a las víctimas, es tanto lo que se les pide. Se les pide lo que es imposible que den y lo que, sin embargo, están ustedes dando. Están dando permanentemente con un ejercicio que está conmocionando a esta sociedad y que debería constituir, desde luego, un ejemplo para todos. Yo me siento tan esperanzado por el futuro de este pueblo cuando oigo hablar a una chica como Sara, que lo único que lamento es que ese discurso no lo estuviera pronunciando también la sociedad no directamente implicada como víctima, que debía estar haciéndolo porque también es víctima del terrorismo. Porque la sociedad que no sabe que es víctima del terrorismo, puesto que tiene el germen, se le inoculó, el germen de ese veneno de quien ha estado conviviendo, coexistiendo, acaso mirando para otro lado, es también un enfermo de esa enfermedad. Y tendría que estar haciendo también ese tipo de declaraciones, testimonios y manifestaciones de yo no lo vi, yo no lo entendí, yo no quise ver, yo no quise mirar. Ay, perdón, me estoy mareando. Señores, me estoy mareando, pero voy a terminar. Yo creo que todos en la sociedad vasca tendríamos, a mi juicio, que aceptar nuestra condición de miembros de una sociedad herida que tiene muy bien que pasar página, que tiene maravillosamente bien que disfrutar de su nueva realidad, que tiene, por supuesto que sí, felicitarse de la coexistencia que se está produciendo, pero que tiene que entender que no podrá llegar mucho más lejos como no entienda que esta es una tarea que no tiene que hacer solo los políticos, que la tienen que hacer, que no tiene que hacer solo las víctimas del terrorismo, que la tienen que hacer, sino que la tenemos que hacer todos en la construcción de un discurso colectivo. Naturalmente, que cada cual, en el secreto de su vida y de su familia, rendirá culto como héroe a quien decida hacerlo, pero la sociedad entera tendría que tomar la bandera de este futuro que hemos de construir en nombre de las víctimas. Pero no puede ser una tarea que desarrollen las víctimas mientras la sociedad da por resuelto el asunto y mira en otra dirección. No, repito, está muy bien y muy maravillosamente bien lo que está pasando. Se nota además en la sociedad, se nota que hay otra alegría, otra vida, se nota hasta en la economía, pero ¿cómo no vamos a estar contentos? Pero no podemos equivocarnos respecto al futuro que nos aguarda, porque no tendremos futuro hasta que no tengamos un proyecto común. No tendremos un proyecto común hasta que no hayamos puesto en común que esto que ha ocurrido era ilícito, ilegítimo, inmoral y además inútil. Y hasta que no pongamos todo eso en común, no podremos mirar en común el futuro. Y hasta que no podamos mirar el futuro en común, este pequeñito pueblo seguirá siendo un conjunto de pequeñitos subpueblos que viven unos a espalda de los otros. Sara, muchas gracias por la pena. Gracias. Muchas gracias, Iñaki. Llegamos al final de este 16º In Memoriam, en el que hemos vuelto a tener el apoyo y la presencia de tantas personas amigas comprometidas con una sociedad que profundice en los valores de la convivencia. Etorkizuneko bulkadak sortzen, horixe izan da In Memoriam honen goiburua. Elkarrekin gizarte irekia sortzeko ezinbesteko bulkada. Denok dugu ardura. Eta denon eskudago gizarte hori lortzea. Un año más, os agradecemos vuestra compañía y calor y confiamos en seguir encontrándonos en este camino. La Fundación Fernando Buesa Blanco seguirá con el firme compromiso de aportar lo mejor para continuar generando impulsos de futuro.
Muchas gracias. Eskerrik asko. Pero antes de terminar y despedirnos, queremos ofreceros una breve pieza musical interpretada al piano por Garicoitz Orti de Villalo, un joven músico de esta ciudad, que interpretará el Rondó Caprichoso, opus 14 de Felix Mendelssohn. Zuekin guztiekin, Garicoitz Orti de Villalba dugu pianoan. Thank you.
Thank you.